Hola compañeros, tenemos un nuevo servicio, un Ford Focus modelo 2000, no sé qué, no me acuerdo. Ok, presenta una falla, señores, que tiene un problema supuestamente con la caja automática. El carro al señor anteriormente, antes de que me localizara, lo llevó con un mecánico y le comentó que el problema era la caja de válvulas. Supuestamente, ¿qué problema tenía este carro? Golpeaba. A la hora de entrar a las velocidades, te golpeaba la caja, ¿sí? Y lo llevaron con otro mecánico y supuestamente cambiaron la caja de válvulas y el carro ya no golpea. Pero a los días que pasaron, le sucedió esto, que a partir de a alta velocidad de 60, 80, como de la nada se quiere quitar la velocidad, una velocidad menos se quiere meter, y él ha estado tratando de manipularlo ahí con el pedal del acelerador. Vamos a escanear el carro para ver qué es lo que está sucediendo y de ahí vamos a checarlo, vamos a salir a carretera y vamos a ver qué sucede, ¿sale? Vamos al escáner. Ok amigos, ya tengo abierto switch. No me aparece check engine, pero creo que está fundido el foco. Vamos a ver qué dice el escáner. ¿Qué modelo es? Modelo 2001 Ford Focus. Allá está el número de serie. Así que vamos a hacer una prueba rápida y continuamos. Hasta luego. Vamos a ver. Hay varias formas de cómo en este escáner, cómo escanear el automóvil. Yo lo hago con pruebas rápidas para que así sea rápido el escaneo y me saque los códigos, que tantos códigos tiene el automóvil adentro de su equipo. Ahí está. Tengo que esperar. Por ser primera vez siempre tarda un poquitito. Una vez que yo ya tengo recogida el número de serie, queda automáticamente grabado en mi equipo. Para el próximo escaneo sería más rápido. Pruebas rápidas, porque también lo puedo hacer con escanear sistemas o selección de sistemas. Yo le hago prueba rápida para ver cuántos módulos me va a arrojar y cuántas fallas tiene cada módulo. ¿Sale? A veces no tiene un problema. A veces no incluido. Ok. Módulo electrónico híbrido normal. Aquí están los códigos, señores. P0325, anomalía del circuito del sensor de picado. P1246, fallo en el circuito de entrada de carga de alternador. P1000, P0755, fallo electrónico del solenoide cambio 2. Es este, señores. P0755, anomalía del circuito primario. 1479, P0136, anomalía del circuito del sensor de oxígeno. Creo que es 1 o 2, algo así. Bueno, el que más nos interesa por lo que vino fue este, ¿sí? Así que vamos a checar. Vamos a entrar, ¿sí? Vamos a arrancar el carro. Vamos a checar cómo se llama. Si yo estoy solo, por ejemplo, freno de mano. A ver si funciona. Arrancamos el carro. Arrancó un poco rarito, pero arrancó. Vamos a esperar un ratito que se caliente. Vamos a checar el nivel de aceite de la caja. Tiene que ser con la D puesta, señores. Con D puesta. ¿Sí? Continuamos. Vamos adelante. Ok, señores. Vamos ahorita ¿cómo se llama ya chequé el nivel de aceite? Está bien. El aceite supuestamente es nuevo, señores. Porque le acaban de cambiar la caja de solenoides. ¿Sí? El módulo fue. Sí, la caja de solenoides, así se llama. Ahorita voy a escoger lo que necesitamos leer, porque hay un solenoide que no está trabajando. Supuestamente, la otra caja de solenoides, el único problema que tenía, que golpeaba la caja. Al meter las velocidades, ¡pac!, golpeaba, ¿sí? Esto ya no lo hace, está suavecito, entra suavecita. Ligeramente golpea un poquito la caja, pero lo considero bien, porque hasta el mío lo hace también. Vamos a ver referente al código P0755. ¿Sí? Que hay un problema en el solenoide A o 2, algo así se llama. Vamos a volver a checarlo. ¿Qué es el que más me interesa? Ahora los otros sensores, pues ya dependiendo lo que el cliente
fallo electrónico eléctrico del solenoide de cambio. Este, señores, ¿sí? Este, dice acá, información de ayuda, circuito abierto o en solenoide de cambio, SSB o SSPCB. Este código puede deberse a circuito abierto. Las posibles causas son SSB, solenoide del cambio del control de presión B, mazo de cableado, módulo de control. Prueba si los conectores presentan indicios de daños, entrada de agua, corrupción, etcétera. Pues no, porque supuestamente acaban de cambiar la caja de solenoide. Puede ser que ese solenoide esté malo, pero vamos a verificar bien este solenoide, que es el B, el número 2. Este, señores, sale. Así que vamos a buscarlo y ahorita continuamos. Vamos a tener que salir a correrlo para poder presenciar el fallo. Ok, señores, estamos aquí en la carretera. Estamos saliendo para salir a carretera. Sí siento algo raro, pero no hace los cambios como yo desearía. Se deben de sentir ligeramente los cambios, no golpeados, pero sí se debe sentir que debería de. Aquí se me queda acelerado el carro. Debe de moderarse, señores. Se queda acelerado. Ahorita que salgamos aquí a carretera ahorita, señores, ya pongo bien todo esto. Voy a poner aquí el escáner. Continuamos. Ahí está. No sé si lo escucharon, pero sí golpea. Golpea la caja, señores. Ahí está Google, miren, tomando fotos Google, señores, para el Google Mapas. Estamos aquí checando y sí, el solenoide sí está marcando que tiene fallos. Sí. Ahora voy a checar, acá hay un botón escondido acá abajo. Ok, señores, sí, sí, de momento se tira, se acelera solito la máquina y deja de mandar la velocidad, vuelve a embragar. Así lo está haciendo, señores, lo está haciendo aproximadamente a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Y sí está marcando que tiene fallos el solenoide, señores, así que vamos a tener que revisar ese solenoide. Vamos a regresar otra vez al taller y continuamos. Ahorita les muestro, pues está acabando la batería de mi laptop. Otra cosa, señores, se me queda muy acelerado el carro, eso no es normal. Primero vamos a solucionar este problema y vemos por qué este carro está aumentando mucho, mucha aceleración. Miren, señores, aquí lo dice, miren, a ver si se logra ver. Todos dicen sin fallos, sin fallos, sin fallos, pero aquí dice en estado del solenoide de cambio 2, sí hay fallos, señores. Sí tenemos fallos. Eso significa que no está trabajando el solenoide. ¿Sí? Vamos a mover el carro. No está trabajando, señores. Y ahí hizo un golpe un poquito fuerte. ¿Sí? Ahí hizo otro golpe. ¿Sí? Así que se me está a punto de apagar el teléfono. Y se me queda grado de posición de la mariposa. Voy a poner neutral. Grado de posición de mariposa. Revoluciones, signo de cambio A. Solenoide par. Vamos a meterla D. Vamos a darle movimiento. Ahí me golpeó tantita la caja. Cuando lo hace más feo es cuando está caliente, señores, más. Ya llega calentado la caja. Ahí está. Yes, ahí está. Golpeó, señores. ¿Sí? Eso no es normal, señores. Ahí está, ya embragó. Vamos a quitar el overdrive. Ese que está aquí, el overdrive. Vamos a ver si se neutraliza otra vez la caja. No creo que tenga nada que ver el overdrive, pero
ya sé que se vienen quedando con una tercera velocidad. Así que yo lo oprimo y ya embargó la velocidad. ¿Sí? Vamos al taller, señores, para ver qué está sucediendo. Vamos a tener que bajar la caja. Vamos a destapar, ¿cómo se llama este? Ahí está Google. Ahí está Google, señores, tomando fotos para actualizar el sistema de Google Map. Así que ya la tecnología, señores, no, hombre, nos está intentando rebasar. Ya nos rebasó demasiado, la verdad. Carros electrónicos, eléctricos, Tesla, muchos carros modernos, señores. Ya el nuevo carro ahorita que está saliendo ahorita, señores, es el Jack eléctrico también. A su máquina increíble. Me mandaron unas de para ver si quieren que yo lo compre. Pero no, un carro de un valor de $1,000. 400, ya sabe, sale. Así que, señores, vámonos ahorita. Vamos a tener que llegar hasta la glorieta para dar vuelta y regresar otra vez. Vamos a tratar de que no nos descontrole la caja y continuamos. Vamos a sacar la, ahora sí, disculpen, voy a sacar la tapa para, vamos a recoger el aceite. Supuestamente ese es un aceite Mercon 5 que debe llevar. Vamos a ver si es el aceite Mercon 5, y vamos a revisar el serenoide que está fallando. Continuamos. Ok, señores, voy a decidir en bajar lo que es el cárter, porque hay algo que no me gustó que me dijo el cliente. Supuestamente le acaban de cambiar la caja de la caja de válvulas a este Focus, ¿no? Cuando le dije al cliente que había que pedirle, ¿cómo se llama la caja de solenoides? Se lo negaron al cliente, así que eso ya entró en controversia. Yo iba a checar cómo se llama el conector para ver si todo está bien, pero prefiero voy a sacar la caja de válvulas para revisar qué está sucediendo. Vamos a checar el solenoide, que es lo que está funcionando mal, y verificar si está trabajando bien, señores. Continuamos. Vamos a sacarlo con un dado de 5.16 o 10 milímetros. A veces traen tornillos alrededor de hasta de media, señores, y 12 milímetros. Continuamos. Ok, compañeros, ya estamos aquí. Bueno, supuestamente el solenoide que está malo debe ser este, ¿sí? Y acá hay otro solenoide. Este puede ser el AB o 1-2 o 1-2 o AB. Cualquiera de estos dos, señores, ¿sí? Son los que están acá. Bueno, vamos a hacer una prueba sencilla, señores. Como estos dos conectores son los mismos, estos dos solenoides son los mismos, vamos a quitar este con este y lo vamos a meter acá adentro. Y vamos a conectar, vamos a ver switch y a ver si la posición del código nos cambia. Si nos cambia, quiere decir que ese es el que está malo, pero hay que sacarlo para revisarlo, ¿no? Vamos a hacer esa prueba, señores. Continuamos. Vamos con el escáner y continuamos. Ok, señores, ya entré aquí al programa y vamos a entrar, ¿cómo se llama? Vamos a entrar, vamos a borrarlo y vamos a reiniciar otra vez el equipo para ver qué código nos vuelve a sacar. Ojalá que sea como lo estoy pensando. A estos señores, pero en fin, continuamos. Ahí está, ya sabía. Si lee códigos, no, vamos a borrarlos. Han sido borrados. Vamos a leerlos. Recuperación de códigos. Vamos a ver qué código nos saca ahorita. Códigos, no hay nada. Vamos a arrancar un momento el carro y continuamos, señores. Como se lo dije, señores, ahora está marcando el código P0750, fallo eléctrico del solenoide de cambio 1. ¿Ya vieron? Eso significa que el solenoide directamente está funcionando mal. Vamos a sacarlo, señores, y ahora esos fueron los códigos que nos salieron.
P0750 ahora, fallo eléctrico del solenoide de cambio 1, ¿sí? Así que continuamos, vamos a sacar el solenoide y a ver qué está pasando. A ver, señores, creo que estoy equivocado, por eso es bueno rectificar. Miren, leyendo el código, si ustedes vieron ahorita hace un momento que está marcando ahora el código del solenoide de cambio de 1. Eso significa, señores, que no le está llegando corriente a un cable, ¿sí? No le está llegando la corriente, así que vamos a tener que revisar la cablería. De todos modos, vamos a sacar los dos solenoides para echar una limpiadita, porque supuestamente se acaban de cambiar. Y continuamos, vamos a sacar el diagrama y checar continuidad de líneas. Ok, señores, pues vamos a empezar. Vamos a sacar la batería, vamos a sacar el filtro de aire. Vamos a revisar unas líneas que van acá abajo de la caja. Vamos a checar continuidades, señores. Es lo que vamos a hacer. Continuamos. Vamos a desbaratar. Ok, compañeros, vamos a checar. Supuestamente el solenoide que está malo es el color, el número 6, solenoide SSB. Acá dice que es negro, pero abajo lo tengo de otro color, señores, pero es ese solenoide que está aquí, ¿sí? Es el solenoide que viene siendo este, señores. Deje que yo me agache. Este es el solenoide que está acá, ¿sí? Así que vamos a observar este solenoide. Vamos a checar ahorita, ya tengo aquí para checar con continuidad, para ver a dónde sale el cable. Aquí el cable viene siendo color como rosado, señores, ¿sí? Ya lo tengo puesto aquí, ok. Dice que es color negro, el punto, creo que es la punta negra, a eso se está refiriendo, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Vámonos acá arriba. Vamos a checar continuidad aquí en el conector, señores. Aquí en el conector de abajo, ¿sí? Vamos a prender el equipo para referirnos hasta dónde llega ese cable, ¿sí? Eso, ¿no? Ok, viene siendo este, señores. Y eso que significa que esto va así, conectado. Significa que es este color, es color verde con raya blanca, señores. Y ese que está de este lado, ¿sí? Vamos a checar la continuidad de aquí hacia al conector que está aquí escondido. Este conector, señores. Continuamos, déjenme sacarlo. Ok, señores, hay un conector que es gris y uno negro. Vamos a buscar la continuidad de aquí, del pin que hablamos, el color verde con raya blanca. Y vamos a buscar la continuidad, señores. Vamos a checar que este esté funcionando bien. Ok. Vamos a checar acá. Acá está, señores, en este conector. Déjenme ver qué color de cable es y otro se los comento. Ok, es color verde con raya azul, señores, que es el segundo que está aquí. Este que está aquí, señores, ¿sí? Este que está aquí, ¿ya? Este que está aquí, este. Vamos a checar ahora la continuidad de aquí hasta dónde llega esa continuidad, señores. Pero para eso lo vamos a checar con el diagrama para que sea más rápido, ¿sale? Continuamos. Hasta ahorita todo está bien, la cablería de aquí para acá, de aquí para acá, están bien. Pero de allá vamos a ver hasta dónde llega eso, señores. Continuamos. Ok, señores, ojalá que se alcance a ver. Si no, pues yo tengo el manual, ya lo saben, ¿no? Aquí tenemos en el diagrama de los pin-out de la computadora. Aquí está lo de la palanca de velocidades, todo la palanca de velocidades, y aquí está lo del conector de los solenoides. Y estamos buscando el solenoide SSB, que es el número 8, que se va para acá. Se va para acá, señores. Se va para acá, va para acá, no hay ningún intermediario. Y se va directamente a la computadora SSB, transmisión de unidad, al número 1, señores.
Así que vamos a tener que checar este cable que no va conectado con otro cable. Así que este es directo a la computadora. ¿Sale? Continuamos, señores. Vamos para allá y continuamos. Ok, amigos. Ya tengo intercalado aquí en la cablería el color verde con ¿qué color es? No tengo mis lentes. Verde con color, creo que azul, algo así. Aquí, vámonos acá a la computadora, al conector de la computadora. Acuérdense que estaba en el 1. El 1 viene siendo, a ver, la computadora va así, señores, sí, así puesta. El 1 viene siendo este, señores, es el de aquí. Perdón, este viene siendo el de aquí, este es el 1. Vamos a checar continuidad. Vamos a ver. Aquí debe haber continuidad, señores. Aquí. Sí tenemos continuidad, señores. Hay buena continuidad. Ok. Vamos a dar una revisada a la computadora, señores. Continuamos. Ok, compañeros, destapé la computadora. Y así, simple vista, de este lado, este que está aquí, y este, se ve algo raro, señores, algo así como que está flameado. Vamos a tener que checarlo, pero no creo que por el problema esté por allá, o sea, pantalla de la goma especial que lleva. Bueno, pero me animé a sacar los solenoides, señores, y resulta que el solenoide SSB no funciona, no tiene nada de resistencia, señores. Nada de resistencia. ¿Sí? Ahorita lo checamos y continuamos. Ok, compañeros, ya estamos aquí. A ver, miren, este es el solenoide que supuestamente no tiene nada de resistencia. Vamos a... Ah, se me fue la batería, señores. Vamos a cambiar la batería de mi equipo. Ok, compañeros, ya prendió mi equipo. Vamos a poner aquí la pieza esta. Lo vamos a aterrizar en cualquier punto y debe de marcar un voltaje, señores. Una resistencia, perdón. Una resistencia. No hay nada, señores. No hay nada. Ahora vamos a meter este. Vamos a poner este para que vean ustedes. No voy a cortar. Vamos a ponerlo. Ahí está. Y vamos a ponerlo acá. Para que vean cuánto de resistencia hay, señores. ¿Sí? 16, cuestión de verlo, pero si sí hay, señores. En cambio, en este no hay nada. ¿Sí? No hay nada porque ahí está la tierra. No hay nada, señores. Serenoide no sirve. Vamos a cambiarlo, pero veo raro algo aquí, señores. Aquí en la parte de este, no sé si se logra ver en esta parte de aquí al fondo. Miren, como que estuviera quemado o algo así. Vamos a revisarlo y continuamos. Pero por mientras vamos a pedir al cliente un solenoide. No sirve. Y es exactamente el sensor, el solenoide SSB. ¿Sale? Continuamos. Ok, compañeros. Otra forma de cómo checar, aparte de su resistencia de la bobina, señores, es poniéndolo en que suene el multímetro. El voltímetro que suene aquí, si lo escuchan, ahí está. ¿Sí? Vamos a poner la cámara acá para que vean ustedes. Vamos a apagar el ventilador. Ahí está, señores. A ver, yo al poner este aquí, voy a agarrar acá la goma y aterrizar el voltímetro aquí, debe de sonar, señores. Este no suena. Y este, ahí está, señores. No sé si lo escuchan. ¿Sí? Ahora voy a analizar ahorita el detalle del de la compu sobre esta pieza. No sé si se logra ver. Voy a ampliar acá para que ustedes lo vean.
A ver si se puede ver bien, señores. Acá. ¿Ya vieron? El detalle que les estoy informando. Esto que está aquí, señores. Voy a checar esta pastilla, este integrado, a ver si está bueno. Voy a sacarlo de su lugar y verificar que esté bueno, porque podría ser el mismo silicón que se haya corrido para acá, ¿sí? Así que vamos a verificarlo y continuamos, señores. Ok, compañero, pues no le pasó nada a la computadora, gracias a Dios. Sí era, ¿cómo se llama? Silicón, señores. Así que ahí también, a ver si se alcanza a ver. Está bien la pieza, no hay problema. Pues vamos a montarlo, ya ve con el cliente, ya está por venir. Va a traer el Selenoid de nuevo. Vamos a montar todo esto, señores, y continuamos. Ok, señores, ya lo trajeron todo. Aquí está el nuevo solenoide. Este es el número. Ahí se los dejo aquí. Y vamos a montarlo. Vamos a hacer una prueba primero antes de montarlo. Y continuamos. Vamos a poner el aceite nuevo. Vamos a lavar todo esto. Yo recomiendo este tipo de aceite, señores. No es caro. No es caro, señores. Pero hay que meterle este aceite. ¿Entiendes? De preferencia que sea original. ¿Sí? Esta creo que está como a 138 pesos, algo así aproximado, no me acuerdo. La verdad, todo lo compró el cliente. Vamos a armar todo eso, vamos a limpiar todas esas piezas. Vamos a conectarlas, vamos a conectar la computadora. Y pues a armar. Vamos a armar, señores. A ver qué pasa. Ok, amigos, ya está listo. Ya limpiamos todo acá. Ya está puesto el solenoide nuevo. ¿Sí? El otro. El nuevo y este, señores. Este que es el checador de temperatura del aceite del motor, de la caja. Vamos a armar todo, señores, y continuamos. Ok, maestros, ya tenemos armado todo, ya está limpiecito, bien todo, señores. Los dos conectores bien lavaditos, el conector también acá bien lavadito, aceitado también. Hay un líquido que se llama Silijet, señores, y un W40 que contiene silicona. Ese es bueno para eso, señores. ¿Sí? Ya está listo. Vamos a terminar de armar todo esto y continuamos. Ok, señores, ya está todo listo. Ya tenemos todo listo. Vamos a arrancar el carro. Y a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Entonces metemos el escáner. Hay que dejar un rato que se caliente la máquina para que así sea más rápido. ¿Sí? Arrancó. Esperamos un rato que caliente, señores. Metemos el escáner. Ahorita no creo que marque nada el escáner porque se acaba de conectar la batería. Así que hay que esperar un ratito. Continuamos. Mientras checamos a ver si no hay fugas de la caja automática. Ok, compañeros, vamos aquí me está mostrando una anomalía en el código. Ya, ya calentó la máquina, ya prendió. Ventiladores. Me está marcando el código. Fallo P1246. Fallo del circuito de entrada de carga del alternador. Y el P1479. FCLOW. Anomalía del circuito primario. Vamos a ver cuál es este. Pero supuestamente es el alternador y me está marcando aquí en la aguja, aquí en el foco, que no está cargando, ¿sí? Pero sí está cargando, señores, pero para el sistema parece que no. Y véanlo acá, miren, aquí al fondo dice 12 punto y fracción, 12.72 voltios, pero sí está cargando, señores. Eso quiere decir que hay un problema aquí en el vamos a tener que revisar. Son tres cables que tiene. Yo pensé que era mayormente, que es lo que hago yo. Aquí están los cables, no sé si se logra ver al fondo. Ese rojo, ese es color morado, rosado, blanco y verde. Los colores son diferentes, pero sé que ya le cambiaron el conector. Van a tener que revisar allá. Yo siempre le golpeo aquí en la parte cuando empiezan a fallar. ¿Ya vieron? Sí. Entra el ventilador. Vamos a salir a dar la vuelta, señores, para ver cómo va a ser la transmisión automática. Ya no está arrojando ningún código. Vamos a ver qué de la transmisión. El P0755 y el P0750 que yo ocasioné ya no lo está arrojando. Vamos a ver cómo va a hacer las vueltas
¿Cómo van a envergar las velocidades? Continuamos. Allá voy a preparar lo de la transmisión. Ok, señores, ya estamos aquí en la carretera. Hasta ahorita todo está bien. Me había comentado algo el cliente que se le recalentaba el carro. Ya estuve viendo cómo se llaman algunos detalles que tiene el automóvil. Ahí se lo voy a reportar, señor. Hay que cambiar, desgraciadamente hay que cambiar el radiador. Está tirando de las dos tapas, está tirando anticongelante. Poco no, pero está tirando. Sí, ya es cambio, señores. Para que no tenga problemas el cliente. Bomba de agua también está tirando, muy poco nada más. Está mostrando apenas, está tirándolo. Y me estaba hablando de calentamiento. Pues ahorita no, ya tengo puesto hasta clima. Estoy andando con el clima del carro. Estamos corriendo 110 y el carro, las velocidades entran suavecitas, pero bien suavecitas, señores. ¿Sí? Así que vamos a seguir corriéndolo y continuamos. Ahorita revisamos aquí. La transmisión en el escáner. A ver cómo está jalando, señores. Continuamos. Ok, señores, estamos acá. Vamos a revisar si hay códigos. Ya no aparece código de la caja automática, señores. Y ya estamos aquí entrando a Progreso, donde yo vivo, señores. Veo todo bien, o sea, no tiene caso que yo vea línea de datos porque todo está correctamente bien, señores. Vamos a seguir andando. Así bien los cambios. Entra suavecito ahora sí, sin tanto relajo. El señor me había reportado un problema aquí en la temperatura del motor, pero tiene mucha fuga, señores. Eso desgraciadamente pues hay que seguirle metiendo lana. El señor acaba de comprar el carro, tiene mucho tiempo. Y pues son cosas que todavía no sabes del automóvil, ¿no? Ya estamos casi por entrar, señores. Aquí está prohibido andar con el teléfono en la mano, así que vamos a continuar, señores. Llegamos y vemos qué onda. Llegamos nivel de aceite y llegamos a ver qué más pasa, señores. Continuamos. Ok, señores, ya estamos aquí. Ya llegamos. Vamos a checar códigos una vez más. Vamos a ver. Ninguno, señores, ni un código. Se acabó con el problema de la transmisión automática. Ahora, lo que quisiera yo revisar, señores, es el TPS, señores, que esto es muy importante. ¿A cuánto está calibrado? Déjenme checarlo y ahorita lo muestro. Continuamos. Ok, señores, pues ahí quedó con esa es la aceleración, señores. Ya lo ajustamos, ya van a ver el video. Es un video cortito que voy a hacer, ¿no? Pero es para terminar de la transmisión automática. Ya quedó, señores, estaba muy alto, estaba a 1000, un voltaje. Y en este tipo de calibración, yo los he encontrado que debe estar alrededor de 0.79, de ahí brinca a 0.85, 0.86 y 0.97, señores. Yo en esta ocasión lo dejé a 0.94, señores, y me está trabajando bien el carro, ¿sí? Me está entrando bien a pago, no se descalibra, veanlo. Voy a poner clima, para nada. Así que ahí estamos, señores, pues que esta chamba de aquí, de la transmisión automática, ya quedó lista. Vamos a hablar con el cliente, una revisión más de la transmisión, los fallos, el código de fallas. P1479, anomalía de circuito primario. Esto que está hablando, creo que es sensor de golpeteo, señores. Vamos a revisarlo. Y el P1246, falla del circuito de entrada de carga del alternador. Vamos a hacer dos videitos más sobre estos. Sale, pues la chamba de la transmisión automática ya está lista, señores. Soy Raúl Guillermo Herrera Maldonado, Chevin RG. Ahí estamos para el próximo video. Una cosa que se me olvidó decirle, señores. A este señor le dijeron que supuestamente le cambiaron la caja de válvulas. Señores, no se lo cambiaron. Destaparon la parte de arriba donde están las pastas. Para mí que eso cambiaron algo internamente, pero no cambiaron la caja. Porque el cliente le fue a pedir la caja de válvulas y le dijo que hasta ahorita le dijeron que era cambio. Y no, eso no es mentira, eso es mentira, señores. Pero cada quien con su rollo, ¿no? Así que él compró nuevo, ya vieron el solenoide nuevo que se metió. Así que ahí estamos para el próximo video, señores. Nos vemos.
Hasta luego. El que quiera mandarle este carro, yo lo tengo, así que ya sabes, sale. Nos vemos, señores.